Juan Velázquez, analista en temas electorales, valoró de positivo la propuesta unificada de reformas electoral que presentó la Alianza Cívica junto a la UNAP. Los objetivos que demandan estas reformas electorales nacionales para llegar a unas elecciones libres, competitivas, verdaderas del pueblo nicaragüense, un sueño anhelado pues durante décadas del pueblo nicaragüense. Cuatro grandes ejes de las reformas electorales. Número uno, primero lograr las condiciones políticas de la ciudadanía para poder llegar a un clima electoral adecuado. Número dos, la formación de una gran coalición nacional opositora que reúna a toda una masa nacional opositora con el ánimo de llegar a las elecciones de las elecciones nacionales, sean estas adelantadas o en el noviembre de 2021. Y finalmente, después de la victoria electoral del 2021 que tendrá el pueblo libre democrático nicaragüense, construir una Nicaragua nueva, una Nicaragua diferente, una Nicaragua que compita con otras naciones en democracia, en libertades, en progreso y en paz. Velázquez afirma que es necesario las reformas electorales para una posible salida a la crisis. Depende de si el gobierno razona de que esta es una salida justa, necesaria, que es lo que demanda el pueblo opositor, que es la gran mayoría nicaragüense, esta podría ser parcialmente una salida. Después viene la construcción de la nueva Nicaragua, que es lo que necesita nuestra juventud y es lo que nosotros los adultos estamos obligados a legarle al pueblo nicaragüense y a la niñez del futuro. Noticias 12, Darlene Téllez.